Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Ya comienza Enredados en las Noticias. Una vuelta a casa diferente, cargada de humor e información. Con Lucas Bertero y Nacho Juliano. Muy buenas tardes a todos los enredados. 27 de agosto, bienvenido Nacho Juliano. ¿Cómo va, Luqui? Bueno, viniste, estás acá. Por fin estoy acá en vivo, después de recorrer el mundo. La verdad que recorrí el mundo en una semana. Así que, un poquitito más, de unos días. Lugares exóticos. Muchos. ¿Y el tema del dólar? No estamos para hablar de mí. ¿Complicó? No estamos para hablar. Perdón. El tema del dólar complica a cualquiera. Claro. Sí. No, el sketch de que soy millonario acá no te lo puedo hacer. No va. Hoy es el Día de la Radiofonía Argentina, Nacho. Felicitaciones para todos, sobre todo. Feliz Día de la Radio. Feliz Día de la Radio a nuestros compañeros, a toda la gente que ha estado desde temprano trabajando y que continúa aún la programación aquí en la Universidad Abierta Interamericana. Así que felicidades a toda la gente de radio. Uh-huh. Nosotros intentamos serlo de a poco, pero claro, recordarle a la gente por qué hoy se festeja el Día de la Radio en Argentina. Bueno, hoy es el Día de la Radio en Argentina, lo estamos leyendo acá directo para dar bien los nombres, para también recordarlo con precisión. Porque hace 99 años hicieron la primera transmisión Los Locos de la Azotea. Fue un 27 de agosto de 1920 en la terraza del Teatro Coliseo. Mirá qué bien. Eran jóvenes de entre 25 y 22 años, fueron escuchados por menos de 100 personas y ellos no sabían si iban a marcar un hito en la historia de la radiofonía argentina. Sí. Así que fíjate que entonces desde fue como una aventura. Claro. Empezó como una aventura y terminó instaurándose como el Día de la Radiofonía Argentina el 27 de agosto. 99 años. Gran fiesta el año que viene, supongo. Los 100 años, imagínate. Los 100 años de la radio. Ahí tenemos que estar presentes. Y tenemos para recordar gente como quién, por ejemplo. Cacho Fontana. Cacho Héctor Fontana, Larrea. Sin duda. Sin Dolina. Persona. Sigamos nombrando, no sé a quién se tocó. Bueno, a ver, más acá también tenés, ha tenido participaciones en radio y marcando lo que ha sido luego la radio FM, también Mario Pergolini. Por supuesto que Daniela sí. Daniela Bernassi. Lalo Mir. O sea, muchos, incontables personajes que han surgido de la radio y que luego han pasado a la televisión, como por ejemplo el caso de Héctor Larrea. Bueno, Silvio Soldán, un gran locutor de radio en una época. Silvio era Antonio Carrizo, José María Muñoz, bueno, Víctor Hugo Morales. También vale la pena recordarlo. Juan Alberto Badía. El número uno, Mateico también. Mateico. En radio, que está haciendo radio en Córdoba, le mandamos un abrazo enorme. Tengo para contarte, ya que lo nombraste a Antonio Carrizo, que una de las personas que comenzó también en radio fue Niní Marshall. La gente por ahí, los jóvenes no la recuerdan, pero fue una gran actriz argentina, cómica como pocas, que se hacía su propio vestuario, que hacía los guiones, inventaba los personajes, Catita, y se nos fue de repente, que era un sketch que hacía en un velorio, un monólogo donde hacía varios personajes. Y Antonio Carrizo comenzó trabajando para Niní Marshall, para los radioteatros y las cosas que hacía. Los antiguos radioteatros. Exactamente. Antonio era muy joven, estaba comenzando. Yo recuerdo haber hecho la biografía de Niní Marshall para un programa en Canal 13 y Antonio Carrizo había participado de esa biografía y nos contaba lo que era trabajar con la grande de Niní. Y bueno, él después siguió ese camino en la radio que lo llevó a ser uno de los número uno en Argentina, sin duda. Uno de los grandes. Y ahora fíjate también un poco cómo van cambiando las costumbres. Ahora radio digital. Como nosotros. Internet, como estamos ahora nosotros a través de conexionabierta.com.ar y le quiero proponer un juego a la gente, que nos escriba en las redes. Sí. De paso reforzamos nuestro Instagram, nuestro Twitter, es enredados-ok. Ok, eso sí, Instagram y Twitter son iguales. Ahí en la producción nos dice ok, porque nos retan después. Claro, no, es enredados-ok-bajo. A ver, si lo damos mal, le va a complicar un poquito a la Melissa gente. No la pasamos. Pero que nos vaya. Lo repetimos entonces tanto en Twitter como en Instagram, enredados o okay, bajo, que nos vayan escribiendo, contando un poquito quiénes han sido las grandes personas de la radio que han seguido a lo largo de su historia. O qué programa de radio es su preferido, porque hay programas que también quedaron. Por ejemplo, Fernando Peña. ¿Cómo no nombrar a Fernando Peña? Que fue también quien vino un poco a traer humor a la radio. Ahora es muy común que los imitadores y la gente vaya a la radio y hagan personajes políticos, sobre todo en esta Argentina que vivimos, que siempre con el humor salimos
de todas las situaciones, pero Fernando Peña fue uno de los grandes que hizo casi todo su programa en personaje. Muchos personajes, primero en programas de otras personas y después en programas propios. ¿Cómo empezó Fernando? ¿Te acordás cómo empezó Fernando Peña en la radio? No. Empezó en un avión, porque Fernando trabajaba de... ¿cómo se dice? Azafato, pero no es azafato. Comisario de a bordo, ¿es? Sí, es eso, ¿no? Creo que sí, creo que es comisario de a bordo. Ok, sí. Y bueno, entonces cuando tienen que hacer, dar las indicaciones a los pasajeros, él tomaba un poquitito el micrófono y hacía algún que otro personaje, y después alguien lo vio y le pareció fenomenal lo que hacía, y lo invita a la radio, y ahí arranca un poco también la carrera de Fernando Peña en radio. Así que felicidades para todos, y ya está la consigna tirada. Exacto. ¿Cuál es tu programa de radio preferido? ¿El tuyo? A ver, juguemos nosotros. Mira, mi programa de radio preferido es One Rage y Julieta Pink, Metro y Medio actual, pero tiene ya años, no sé si debe tener 10, 12 años al aire, ininterrumpidos. Programa al que tuve la suerte de formar parte dos veces, una por teléfono y otra invitado al piso, ahí con los chicos, y la verdad que me gusta porque me encanta el código que tienen ellos. Digo, nosotros, Nacho, tendríamos que ser en el futuro un One Rage y una Julieta Pink, que solo con mirarnos ya sepamos el chiste, el remate y lo que viene. No, nos falta un poquito, pero ¿cuánto llevamos ya al aire? Y poquito más de un mes, así que este es ya más de 5 programas, agarrate. No, más. ¿Ah? Si ya hice 2 o afuera estando en Europa. Bueno. 2 más los otros más. Bueno, debe ser si tipo 2 meses que estamos acá. Sí, pongámosle 2 meses. Bien. Bueno, repetí entonces. Enredados, ok, guión bajo. Y tu Instagram, el tuyo. Participen ahí para decir cuál es el programa que más les gusta. Si alguien te quiere escribir. Obviamente pueden decir que es este, claro. Por supuesto. Y Nacho Juliano. Nacho Juliano. Uh-huh. Arroba Nacho Juliano. Arroba Nacho Juliano y el tuyo. Arroba Lucas Bertero. Perfecto. Perfecto. Sin ninguna doble nada ni nada. Bien. Bueno, arrancamos el programa de hoy. Hay mucho tema, hay mucho para hablar. Les quiero contar a la gente que hoy vamos a tener a ella, la flor más bella, como dice la canción. La señora Graciela Alfano se prepara y dispara contra todo. Tenemos un ping-pong de preguntas para hacerle cosas que nos han quedado en el tintero. ¿Le vas a preguntar de todo? Le voy a preguntar de todo y me voy a meter en una polémica también con Graciela. Ahora está en un rol de panelista de Los Ángeles de la Mañana, el programa más exitoso de las mañanas, ahí con el amigo Ángel de Brito, y ella está teniendo una actitud de panelista, así que le vamos a pedir opinión de diferentes personas y que opine. Ahora ya no es más simplemente solamente actriz, la gran vedette, una de las mujeres más bellas de la Argentina, sino que también es panelista o está jugando ese rol, así que Graciela lo está haciendo muy bien y creo que se anima a todo. Nos va a dejar algún que otro título, me parece. Yo ¿no? creo que Graciela nos va a dejar algún que otro. Si no nos deja un título Graciela, agarramos habla los bolsos. Habla mal de nosotros, y claro. Nos vamos. Pero bueno, es un momento del espectáculo bastante candente, sobre todo por la entrevista de Mariana Nanis, que no podemos dejar de nombrarla, es el tema del día, de la semana, y creo que lo va a hacer por un tiempito más. La entrevista que dio Mariana Nanis a Susana Jiménez, acusando a Claudio Paul Caniggia por violencia. Digo, ese es uno de los temas que también vamos a estar hablando ahora. ¿Y qué otra cosita más te parece, Nacho, que le vendamos a la gente para que se quede ahí pegadito a la radio? Bueno, a ver, además de la entrevista con Graciela Alfano, estamos atentos a lo que está pasando, si se quiere, con cuestiones de actualidad, atentos también a lo que son las redes y las tendencias, porque se espera también que haya más movilizaciones estos días. Recuerden ustedes lo que fue el fin de semana, el apoyo al presidente Macri, pero bueno. Eso fue el sábado, ¿no? Sí, la marcha. Se juntó la gente el sábado. Después, el lunes también hubo gran convulsión en la calle, acá el 9 de julio, también hubo marchas, piquetes. Hoy hubo otras marchas, pero sin cortar la 9 de julio. Digo, pero vos decís que esto va a seguir a lo largo de los días. Se espera, de hecho, mañana que haya movilizaciones de parte de Grabois. Juan Grabois han sido convocadas las movilizaciones, así que vamos a estar dando la información al respecto. Pero antes te quería preguntar un poco de esto de Caniggia y Nanis. Sí. Porque se empieza a hablar de ya 40 millones de dólares. Sí, para mí es un delirio. Para mí no existe tal monto. No existe ni cerca, por lo menos nuestro amigo. Perdón que interrumpa a la gente, pero nos pasa gente acá, amigos. Esta radio está llena de estrellas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se quedó? ¿Por qué saludó se fue? Saludó atrás del vidrio y se fue. Metió como un saludo. Preséntalo, Nacho, preséntalo. Por ahí se mete. ¿Qué se hace? Se nos escapó. Le decimos a la gente que pasó a Nico Luca, amigo de Nico Luca, que ya estuvo la con nosotros la semana pasada o la anterior, cuando yo estaba... No, la semana pasada. La semana pasada estuvo acá hablando un poquitito del presente del país. Y bueno, hoy tiene que tomar examen. Por eso está acá. Así que le decimos al amigo Luca que sea condescendiente con los alumnos. Sí. Ya estamos a mitad de año pasadito. Se empiezan a abrir los días. Si necesita un ayudín, si estudió, uno sabe. Si uno sabe.
Que tenga en cuenta lo que pasó en el año también, claro. Lo que viene pasando, la actitud es muy importante. Levantar si sos un burro, pero tenés buena onda, vayan a estudiar. Ayudan un poco, macho. Así que bueno, como te contaba. A lo de los 40 palos. No, no existe. ¿No? No existe. Para mí no existe, no hay esto manera. Esto es lo que en teoría le pide Mariana Ananis a Claudio Canija por este divorcio. 40 palos, o sea que hay 80. Claro, la mitad. Es lo que más o menos calculamos. Si vos pedís 40 es porque hay 80. Claro. Y la otra es, si vos pedís 40 es porque sabés que vas a bajar. Viste como te dicen, para bajar hay tiempo cuando vas a pedir viste plata a un laburo. Ajá. ¿Cuánto querés ganar? Claro, y uno infla. O como cuando vas a vender el auto. ¿Qué haces? Lo inflas, le pones un poquito más sabiendo que tenés un piso. Pues, claro. Claro, bueno, lo mismo yo creo que hace Mariana Ananis y creo que es producto de la desinformación que ella tiene con respecto a lo que de verdad existe como uh-huh. patrimonio. Porque ella dice no haber visto nunca un contrato, que jamás él le mostró cuánto ganaba en tal lugar y tal otro. Entonces ella dice, bueno, pido 40 porque a lo mejor hay 400 millones y yo ni siquiera sé. Digo, un poquitito, ese sería el argumento que yo tengo para justificar este pedido ya descomunal de dinero que no de hecho creo que tengamos en cuenta que en cuanto a materia deportiva sí. uno de los mejores contratos que tuvo Canigia fue en la Roma, donde le pagaban 5 millones de dólares al año, pero él ese contrato lo perdió porque estando en la Roma en el 91 le dio un doping positivo. Perfecto, así que vos sabés que lo escuché ayer. Tuvo más de un año suspendido en ese momento. Sí, es verdad. ¿Sabés cómo fue el doping? ¿Por qué fue? Lo escuché ayer a Lito Pintos, que está periodista deportivo, está trabajando ahora en Miami. Lito contó que Canigia fuma. De hecho, yo sé que fuma en la actualidad porque un par de personas fueron a comer a un restaurante muy conocido. Él estaba en el VIP y en un momento salió a fumar 3 veces a la vereda en la cena. Te hablo de hace unos días atrás. Antes de que estalle toda la bomba con Mariana Ananis. Pero en aquel momento él partía un cigarrillo, dichos de Lito Pintos. Estoy reproduciendo. Sí, hablando de un cigarrillo, sí. Claro, sí, exactamente. Sí. Partía el cigarrillo al medio y armaba lo que se llama, lo que le llaman en la jerga, el cigarrillo nevado, con cocaína. Supuestamente había fumado un par de secas de ese cigarrillo y ahí es donde le dio positivo el doping. Y él dice que lo cuenta porque ya lo había contado en otro momento Canigia. No tengo recuerdo de una entrevista donde él hable precisamente tan abiertamente de ese doping y también de las adicciones. Canigia es un tipo que muy pocas notas ha dado, digo, muy pocas a lo largo de la carrera que él tuvo, porque es un tipo de también, 53, 52, 53 52 años. Digo, pero más que nada, en contraste, uno dice, no dio tantas notas, ha dado, pero si uno lo compara con su mujer, con Mariana Ananis, ese es el tema, está la cuestión. Dice, bueno, no habla tanto con si lo compara con Maradona, lo compara con otro jugador de fútbol por ahí más mediático, que ha dedicado su vida después del deporte a los medios. Uh-huh. Él, después del deporte, prácticamente el pájaro se dedicó a los negocios, primero era el fútbol senior, después ya eran marcas deportivas que lo empezaron a contactar para que auspicie sus equipos, después era representante de jugadores, todo tiene que ver con el deporte y no también, porque recordemos una información que habíamos dado en el diario de Mariana nosotros, perdonen que haga referencia, pero bueno, muchas veces se nos mezclan donde estuvimos diciendo las cosas, él habría invertido en otro tipo de empresas. Energía, ¿no? Exactamente, que es una inversión en bonos o en acciones, que bueno, eso te da la rentabilidad, es a largo plazo, y supuestamente Mariana Ananis ni enterada está de todo esto, por eso es que ella pide una cifra elevada. Sí, yo creo que ahí va a haber una auditoría, se le llama, ¿no? Como había hecho Maradona con Claudia cuando explotó la bomba de que dice que Claudia le habría robado 20 millones en ese momento. Sí, por los departamentos. Exactamente, bueno. Esa auditoría que Maradona, según ellos, hicieron, deberían pedirla y a las claras va a saltar qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Uh-huh. Digo, eso en algún momento va a llegar. Pero mientras tanto se especula con un pedido de 40 millones de dólares que yo no creo que sea tal. Y ahora, esto que dice de... También habló de manera, si se quiere, muy delicada. Denunció violencia de género. Sí. Después de muchos años de convivencia, contó que fueron que esto fue recurrente a lo largo de muchos años. Sí, bueno, de hecho, Susana, de hecho, también hay que ver cómo estuvo el rol de Susana en esta entrevista, ¿no? La verdad que para mí, o sea, con todo el cariño del mundo, fue una entrevista totalmente desaprovechada. Creo que no se le dio el marco que merecía por ahí. A ver, acá
hay que tener cuidado con lo que uno dice porque se mezcla un poquito para mí con el caso de Natalia Haid en este sentido. Natalia era una mina mediática que iba al frente, que denunciaba, que hablaba, que por ahí se la veía como muy verborrágica, y cuando pasó lo que pasó, se empezó a culpar a la víctima, ¿no? O a empezar a cuestionarle cosas, sí, a Natalia, y nunca se pone el, nunca, no lo digo nunca. Y te hago digo un punto reforzando, sí, lo que decís. No solo el último episodio en Sanadú, donde lamentablemente, sí, fallece, sino que previo a eso ella denunció haber sido víctima de una violación. Totalmente. De un amigo, que también eso no. Totalmente. Aparte no de la fue denuncia, recogido por ningún colectivo de mujeres, nadie, tampoco nadie, en los medios se le dio mucha cobertura. Es como que se frivoliza a un personaje por ser más o menos mediático, tenés más o menos derecho a ser víctima. Uh-huh. Digo, un poquito en resumen. Si le pasa a una actriz cool, claro, salimos todos, y si le pasa a Mariana Nanis o a Natalia Haid o a quien fuere, o a Vicky Sipolitakis también, sí, vale la pena nombrarla, es como que es menos víctima o se la cuestiona un poco más. En este caso, Mariana fue al estilo Mariana Nanis, claro, fuerte. ¿Cómo es ella? Genuina, sí, pero ella viste que también arrancó despacito porque Susana le pregunta primero, ¿está separada? O sea, le hace la primera pregunta para abrir el juego y ella va tirando cosas de a poco, va soltando de a poco, sí, hasta que la bomba cae en la mitad de la entrevista. De hecho, fue una hora de nota y no estaba previsto que sea tan larga. Fue la en entrevista. Vivo. Fue en vivo, estuvieron grabados sí los segmentos del dinero, no pierdas tu dinero juego. En el juego, estuvo grabado porque preveían que podía esta nota medir. De hecho, tuvo picos de 17 puntos, un número que hoy en la televisión no se ve, salvo que, claro, juegue Argentina, Brasil y lo supera, uh-huh, por supuesto. Pero yo creo que Susana encaró mal la entrevista. Creo que, bueno, sabemos, Susana no es una buena entrevistadora, uh-huh, hay que decirlo, así como decimos que tiene el carisma único, que es la diva número uno de la Argentina y que es súper simpática y fresca, no es buena entrevistadora. O sea, no tiene ni siquiera que arrancar con Mirta Legrand, que sin ser periodista se ha ido ayornando y mete el dedo donde lo tiene que meter, sabe cómo pinchar al invitado para que te dé un título. Y Susana es más bien, se mete hasta ahí, no quiere meterse tanto, se ríe cuando hace una pregunta difícil porque no se anima, porque no tiene la soltura de una entrevistadora. Es una gran entretenedora, bueno, hecho, ¿no? Pero no entrevistadora. De hecho, viste que después publicó un mensaje en Twitter. Sí. Porque, claro, le llegó el rebote de lo que ha sido su rol en esta entrevista. ¿Pero vos qué entendiste de ese mensaje? Porque yo entendí, he recibido muchos mensajes después de la nota de Mariana, chica, les quiero decir que, sí, no se tienen que quedar con un hombre que las golpea, bla, bla. ¿Vos decís que era en respuesta a la gente que la mató? Para mí era en respuesta a la gente que... Bueno, ella hizo parecer como que muchas mujeres se comunicaron con ella para contarle su historia. ¿Lo leemos? Lo tengo acá. Dale. Lo leo. El Twitter de Susana dice, a raíz de la entrevista de anoche recibí muchos mensajes. Chicas, reitero lo que ya dije muchas veces. Ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, debe soportar malos tratos, mucho menos golpes. Al primer síntoma de violencia, corta esa relación. Un hombre agresivo no cambia. Entonces, yo entiendo que es los mensajes de las mujeres, sí, que hablaron mal de su rol como, no, como entrevistadora. Yo entiendo que es, chicas, recibí muchos mensajes a raíz de la nota de ayer. Como que se contactaron otras, lamentablemente, claro, víctimas. Exactamente, yo entiendo como que Susana, a mí me pasó lo mismo, Susana, fuerza, vamos. Y ella lo resume de esa manera ambigua, pero por ejemplo la que salió con los tapones de punta fue Moria Kazán, que Moria sí es entrevistadora, a su manera, con una manera muy punzante, con humor, pero es una mina que está informada de todos los temas de los que habla en su programa y sabe entrevistar, sabe abordar, incluso hasta a veces graciosamente se mete en temas complicados con una manera de preguntar muy, muy a lo Moria, ¿viste? Claro, su estilo. Claro, su estilo, que también a veces ha sido criticada, como, no sé, recuerdo que le preguntó a Marta González si había tenido algún disfrute cuando había recibido hecho de abuso. La verdad, en ese caso también. Entonces, en ese caso también es irreproducible, pero bueno, quieras o no, puedes sacar un título. Uh-huh. Susana no. Susana, los títulos, la entrevista la hizo Mariana Nanis a ella, sí, misma. ¿Viste cuando le decía, ¿Te gustó Susana? ¿Te gustó Susana? Sí, tres, sí, veces, sí, le dijo eso. Yo creo que también le falta un poquito más de información acerca de lo que es la violencia de género. Si bien ella lo vivió en carne propia, sí, porque es cierto, Susana lo ha contado. Con Monzón, sí, que le pegó una vez, armó sus valijas y se fue. Que un poco es lo que dice en ese posteo, sí, ¿no? No lo dice así, dice... Bueno, pero lamentablemente no se debe juzgar a quienes no pueden salir de esa situación porque no es fácil y no todas pueden. No, totalmente. Bueno, igual ahora muchos dicen, ¿por qué lo dice ahora? Eso lo venimos escuchando ya. Sí, sí, sí. Yo creo que un poco, no sé qué opinás vos, pero creo, uh-huh, que un poco el tema de la violencia de género se empezó a tratar diferente, uh-huh, a partir del caso Fedeval Barbie Vélez. A partir de ese ¿por caso... qué?
en los medios, me refiero yo. Yo creo que cuando empezamos, porque fue un caso muy contundente donde, donde ambas partes, incluso incluidas ambas madres, hablaban, porque hablaban los hijos, los involucrados, Barbie un poquito menos que Fede, por ahí Barbie hablaba menos, pero hablaban ellos y después hablaba Carmen por un lado, hablaba Nazarena por otro, y se armó un debate en los medios muy grande. En Cadena Nacional se hablaba de esto, de que si le prendió fuego la barba, que todas las cosas que pasaron, y creo que ahí es donde los periodistas, y me incluyo, nos empezamos a equivocar en algunas maneras y empezamos a tener aciertos en otras de cómo abordar estos temas. Sí. Y fuimos aprendiendo y ahora ya sabemos qué se puede decir y qué no. O sea, qué es lo correcto y qué no. No vamos a volver puede a decir. Ser, no, antes, sí. Antes decía, ¿y qué tenías? ¿Qué hiciste vos? Mirta le preguntó, por ejemplo, ¿qué hiciste vos para que te pegara? ¿Entendés? Bueno, esa pregunta ya hoy no cabe más. En algunas webs de noticias, en algunos diarios, en otras redacciones, se empiezan a dar capacitaciones que son muy importantes sobre las cuestiones de género, de cómo tratarlas desde el lado del claro, periodismo. Yo creo que, voy a hacer el ejemplo de Barbie y Fedeval, yo creo que tiene mucho que ver en lo que ha sido el movimiento, el colectivo de mujeres, dándole visibilidad a casos de femicidios, sin duda lo que ha sido el movimiento del Me Too, alrededor de todo el mundo. Por supuesto, por supuesto. Los datos que ahora uno sabe que están empeorando, donde cada 30 horas en la Argentina. Antes era cada 34, ahora es cada 30. Fíjate que entonces hubo. Sí, es verdad lo que decís vos. También no olvidemos ni una conciencia social, claro. Para mí pasa más por ahí. Pero creo que también, digo, en cuanto a los medios, me refería yo a los personajes mediáticos que han sufrido este tipo de flagelo que es la violencia, yo creo que se empezó a tratar diferente desde ese caso, me parece a mí. Ahora estamos años después hablando de Mariana Nanis y de Claudio Canigia. Yo di la información en exclusiva en el diario Mariana de que había fotos, Mariana Nanis tendría fotos golpeadas. Lo dije el 19 de julio, las mostró el domingo. Digo, esto ya se venía viendo en el medio que ese matrimonio era un poco ficticio. De hecho, después le vamos a preguntar a Graciela. Quiero saber qué opina de ella. Tal vez Graciela en algún momento compartió cosas con Mariana. Graciela es una mina que viaja por todo el mundo, conoce a todo el mundo de este ambiente. Tal vez hasta tuvo algún tipo de vínculo, ¿no?, con ella o con el pájaro, de amistad o de haber compartido algo. Y vamos a preguntarle qué opina. Pero yo creo que la entrevista la hizo Mariana Nanis sola, se preguntó y se respondió sola. Y Susana se escandalizaba, se agarraba la cara, la boca, se reía. Y quiero, para mí no estuvo a la altura. Uh-huh, pero lo digo desde el total respeto. Uh-huh, además de las declaraciones de Nanis sobre esta presunta violencia de género que ella dice que ha sufrido de parte del pájaro, también dio cuenta de un supuesto entorno oscuro. Sí. Habló de un supuesto presente del pájaro Canigia sumergido completamente en las drogas. Sí. Tengo para leer. Ah, vos tenés información de esos famosos socios que dice. Exactamente. Socios o el entorno que lo está llevando por el mal camino al pájaro. Porque, Claudio Paul Canigia. A ver, en Enredados, todo lo que es de las redes sociales no se nos escapa nada a nosotros. Pero quedó debajo del radar de todos los demás colegas un comunicado de los famosos socios de Canigia, que lo vamos a leer acá. Dale. Lo decíamos, además de estas inversiones, por ejemplo, en el sector energético de parte de Canigia, él es asesor futbolístico y consultor de distintos representantes de fútbol. Uno de ellos para los cuales trabaja es la agrupación Rossi Resónico, que representan futbolistas. Sí. Y hoy salieron a dar un comunicado dando cuenta de cómo es verdaderamente el presente de Canigia. Lo paso a leer, dice: desde Rossi Resónico apoyamos a través de este comunicado a nuestro amigo y socio colaborador de la agencia, Claudio Canigia, a quien tuvimos oportunidad de disfrutar en su visita a Córdoba en el mes de abril. Y sigue. Canigia trabajó sobre una exigida agenda con múltiples actividades, como su intervención en importantes talleres de coaching y charlas informativas. Durante 20 días mostró una vez más su profesionalismo y sus aportes fueron enriquecedores y de gran valor para la comunidad futbolística, la cual una vez más se sorprendió con la humildad y sencillez de la ex estrella del fútbol mundial. Te esperamos pronto, pájaro. A ver, perfecto. ¿Qué salen a decir con esto? Es intachable. Mentira que está drogado todos los días. Claro, como que es intachable porque si lo contratan para dar charlas, que es lo que él hace, él recorre muchos países haciendo este tipo de charlas. Sí. Ellos lo que están diciendo es que quedaron conformes con el resultado, fue contratado, se le pagó un cachet para que cumpla una función y la cumplió a la perfección según esta gente. Exacto. Digo, uno puede presumir también que salen a defenderlo o lo que quieras, pero bueno, nada, es la palabra de una empresa seria
que lo contrató, sí, y tiene eso para decir. A mí, claro, me parece bárbaro escuchar también las otras campanas. No se trata de demonizar o de qué lado está cada uno. Si es verdad que Mariana Lanis perdió un embarazo por un empujón y que se tuvo que ir sola a una clínica a hacerse atender, es un horror, es terrible, es durísimo. No lo pongo en duda, la verdad, no creo que invente semejante cosa, ¿no? Pero bueno, después tenés del otro lado a gente que dice que sí, que es mentira, como la mujer de... Viste que Mariana en un momento lo nombra un tal Mauricio, que... Sí. El presidente creo que en ese momento se agarró y dijo, la última que me faltaba es estar metido en este merengue. No, pero bueno, mucha gente lo malinterpretó porque él decía Mauricio. Hacía referencia a un tal Mauricio Lotito. Lotito, exactamente. Exacto. Bueno, con quien ahora también tal vez estaría peleado, según lo que dicen. La ex mujer de él también salió a hablar y dijo que tanto Mariana como su ex marido, Mauricio Lotito, eran dos mentirosos mitómanos que no les creía nada, que eran dos tránfugas, sí, básicamente dijo. Entonces es como que te queda la duda de qué de toda esta historia es verídico, qué está inflado, qué es mentira, porque puede haber mentira. Ella dice, por ejemplo, que no tiene dinero para darle de comer a los perros. Digo, bueno, vendé un vestido, vendé un anillo de los que tenés, que durante tantos años se hizo eco de que tenía y mostró lo que tenía, vendelo y comprarle comida a los perros, no vas a dejar que se mueran de hambre. Digo, entonces es como que la gente un poco también y nosotros nos confundimos con a quién creerle, pero nunca vamos a dudar de una mujer que muestra fotos golpeada. A la hora de creerle a uno o no, no sé si esa es la cuestión, pero lo cierto es que quien sí salió a hablar es el hijo, sí, Alexander Caniggia. De hecho, lo hizo primero en las redes sociales, luego también de una nota en el programa de Ángel de Brito, diciendo que no va a recomponer al momento su relación con su papá, que está del lado de su mamá. Bueno, pero dijo que era una lacra humana el padre. Claro, y además dijo, yo sé las cosas que viví. O sea, en ese sentido también, dentro de lo que es el seno familiar en esta disputa, salió a hablar uno de los hijos del pájaro. Sí. Es más, hay una nota reciente, hace una semana nada más, donde un canal colega lo encuentra, el pájaro Caniggia, en Puerto Madero, donde sabemos que está parando en el Faena. Y el pájaro dice, no voy a hablar, no quiero dar declaraciones, y de hecho lo hago por los pibes. O sea, intentando cuidarlos de toda esta exposición mediática. Él dice que ya no necesita, que el padre no lo mantiene desde los 19 años que se vino a la Argentina y que hizo el primer bailando y que después de ahí tiene un programa que es exitoso. Digo, también esto lo manifestó en las redes. Sí, todo bien, pero ese al bailando va por ser el hijo de Caniggia. Totalmente. ¿Verdad? Le explico a Alexander humildemente. Igual, ¿no? Después yo creo que tanto Charlotte como Alexander se ganaron un lugar. Digo, ¿te pueden gustar o no? Vamos a ver. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Te puede gustar o no el estilo de humor que hacen o qué? Pero la verdad que ella es ocurrente. A mí, yo cuando la veo con Juan Marcelo, que le tira un par de... Es uno de los pocos personajes que a Tinelli le divierte tenerla porque... Porque no sabes para dónde te va a salir. Claro, ¿no? Hay tres o cuatro del bailando que todos los años él tiene gente con la que se divierte. El año pasado, por ejemplo, fue Esmeralda Mitre. Este año tal vez es Leticia Brediche. Una de ellas también es Charlotte. Uh-huh. Son personajes que se han ganado su lugar. Pero bueno, vienen de dos padres mega archifamosos. Sí, entonces es la fama heredada. Sí, eso obvio. No lo pueden negar. Además, el nombre del reality es Caniggia Libre, está el apellido. Claro. Sí. De última, si lo odia tanto el padre, tendría que sacar el apellido y ponerse Alex Nanis. Porque él también dice ser el emperador y dice que va a ser presidente de los argentinos. Sí, y habla de un atributo que él tiene también, para no reproducirlo. Sí, lo pone como hashtag. Igual, sí, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces, ¿no? Sí, si entran a sus redes pueden ver este hashtag del que hablamos, ¿no? Sí. Escúchame, el escándalo Caniggia. Sí. Quiero saber tu opinión sobre la entrevista que hizo Susana. Yo ya hablé bastante de eso. No, coincido con lo que decís vos. Creo que por momentos, a ver, Susana no estuvo a la altura o no entendió también, si se quiere, lo que estaba denunciando Mariana Nanis, o no supo separar esto que decimos de lo que es este personaje de Mariana Nanis. Estuvo denunciando violencia de género, estuvo denunciando que perdió un embarazo por un supuesto empujón de Caniggia. O sea, es más, cuando en un momento le da un papel para leer sobre una supuesta internación, Susana le dice, mira, fue justo un año bisiesto. Claro, porque... O sea, creo que lamentablemente no se entrevistó con la seriedad que se... Yo creo que Susana a veces peca de verdad, es naif, y a veces a ver, usa eso... ¿Fue una charla de café?
sí. entre dos amigas, por así decirlo, que le decía, bueno, sí. te tenés que separar, dejalo, pero lo delicado es que está en el rol de comunicadora, Susana. Claro. Hay millones de personas viéndolo, de hecho el rating lo respalda, hubo picos de 17 puntos. Sí, y no bajó de entre 16 y 17 toda casi la entrevista. Casi 2 millones de personas, o sea, viéndolo. La entrevista se mantuvo en esos dos números, 16, 17, 17, 5, 16, 8. Digo, no bajó, fue un número que en la televisión no se ve. A lo que voy es, a cada palabra, a cada diagnóstico, a cada episodio de violencia, uno tiene que ir aclarando las cosas que debe hacer como mensaje, como comunicador a los que nos están mirando, de comunicarse con las redes que da de apoyo del gobierno para estas situaciones. Eso creo que Susana no lo hizo. Entonces, por eso creo que ahí estuvo en falta en ese sentido. Y hay que decirlo, como cuando también totalmente, le celebramos, totalmente. Le festejamos su espontaneidad. Susana fue la autora de la frase, el que mata tiene que morir, en aquel momento, sí, víctima sí. Programa, del dolor. En la calle, después de que mataron a Gustavo Damián, el florista. Sí. Y bueno, no se lo perdonó la prensa nunca. Bueno, a ver, cada tanto sale a relucir el tema, pero quiero decir, se tuvo que desdecir. Mm. Y también aprendió, digo, porque es lo que te decía un poco antes, estamos todos aprendiendo. Sí. Está ya nuestra invitada, que le voy a pedir una pequeña cortina porque ella es la flor más bella. Hizo un espectáculo durante mucho tiempo con Artaza y Cheruti y esta era la canción que la representaba. Bienvenida la señora, una de las mujeres más bellas de la Argentina, Graciela Alfano. Qué linda. ¿Cómo andás, Grace? Qué lindísima introducción y recordando un momento tan lindo de mi vida, ese tremendo éxito que fue, bueno, con Nito y con Miguel. Sí, te saluda también mi compañero Nacho Juliano, está, que te quiere saludar también. ¿Cómo estás, Grace? Gracias por estar ahí del otro lado. Pero por supuesto, y felicitaciones por estar al aire, por estar trabajando. Para vos también, es tu año, Graciela, fue tu regreso, te tomaste unas vacaciones, viajaste por el mundo, comiste rico, la pasaste brutal y volviste y te sentaste en una silla que arde y que cada mañana genera cosas y la verdad que es un rol totalmente nuevo para vos. ¿Cómo te sentís en este nuevo rol de panelista, periodista, como quieras llamarlo? No, periodista no, porque tengo un hijo que es licenciado en comunicaciones y me mata cada vez que él respeta su profesión, ¿viste? Como son, no, yo soy figura invitada, soy una estrella sentada, lo cual es bastante divertido porque no solamente es una propuesta diferente para mí, sino para mis compañeros, la gente que está trabajando allí, los panelistas, por supuesto, las panelistas y para el conductor. Claro. Y sobre todo, no es que es una figura de un futbolista, sino que una figura del espectáculo, que el programa es de espectáculos, entonces uh-huh. me parece que tiene ese plus. ¿No? Que por ejemplo algunas historias que yo cuento, ¿no? De películas, de cosas, porque digo, tengo historia con todo el mundo. Bueno, a eso me refería. Vos conocés de todos los que están hablando, si se habla de Tinelli, si se habla del pájaro, si se habla de Mariana, Graciela Alfano los conoce. De Maradona. Has compartido Maradona, de Claudia, de todos, porque compartiste eventos, fiestas, digo. Sí, trabajé. Trabajaste también con los número uno. Con... Además, tengo hasta historia de Sebastián Ortega cuando yo filmaba Locos por la Música con Palito y con Carlitos Balá, y Sebi tenía 6 años, claro. Era tremendo, me levantaba la pollera, yo tenía una pollera larga, un vestido, mira me vos, de chiquito era ya. Tremendo, y Palito lo tenía castigado, entonces vos imaginate verlo triunfar de esa manera, ganar premios. Hoy es un gran productor. Es que todo el mundo creció, no solamente las historias, sino cuando eran chicos, y los chicos fueron grandes y ahora tienen hijos. Sí. Y todo eso pertenece, porque yo soy un referente del espectáculo. A veces alguna que otra panelista claro se enoja. Que sí. Pero no, esa es una realidad. ¿No? La trayectoria no se discute, Graciela. Y claro, eso que puede gustar o no un personaje más que otro, pero los años de carrera y las cosas que has hecho, cómo olvidar tus películas, Gran Valor, con el gran Calabró, que es uno de mis capos cómicos preferidos, aparte de que amo y quiero mucho a sus hijas, tus películas con él, Gran Valor, de una inocencia, que cada tanto la pasan en Volver y a veces también en Canal 13. Pero bueno, más allá de toda esta historia lo que tenía, no solamente porque a veces ves películas y a veces como que se las denigra, ¿viste? Los totalmente. Los Incibles o las Carpas del Amor. Como un género menor, decís vos, como si fuera un género menor. Con cómicos, con Porcel, con Olmedo. Yo he hecho películas también muy serias con Federico Lupi, con Héctor Alterio, con Pepe Soriano, en fin, no importa, no viene al caso. ¿Por qué? Porque es que se filmaba así de esa manera. Sí. Entonces,
Vos ves películas de los años 20, tienen una determinada característica, no son las totalmente películas de ahora. Entonces son películas diferentes. Pero, por ejemplo, la película de Peter Lanzani, que se filmó íntegramente dentro de una camioneta. Digo, en la época en la que vos hacías cine, o en la época de Olmedo y Porcel, era otro el cine, veníamos de otra época del país, había que divertir a la gente, eran películas relacionadas siempre con, por ahí, con la colimba, o con lo que sea, me refiero a las de Porcel y Olmedo, Tristán incluso, Balá, Palito Ortega, todos han hecho películas que venían post proceso militar. Digo, hay que ayornarse a cada época. Pero, Grace, ¿sabes dónde te quiero meter más que en una polémica? Quiero saber tu opinión en cuanto a Susana como entrevistadora de Mariana. ¿Cómo viste vos la entrevista? ¿Y qué hubieras hecho vos? Porque vos podrías haberle hecho una entrevista tranquilamente. Gracias, te agradezco muchísimo. Por supuesto. Que son entrevistas que yo miro porque son o pintan para ser muy mediatizadas, claro, como las levantaron. Y tenemos que estar todos un poco, por supuesto, mirando qué está pasando. Yo, el único tuit que escribí es, no puedo creer lo que estoy viendo. Claro. Creo que con esas, no puedo creer lo que estoy viendo. Siete palabras. Y terminé, porque dije, todo esto es de una carga, ¿no? De una carga pesada. Y se está diciendo desde una frivolidad con... Entiendo que el programa de Susana tiene esa característica, ¿no? Pero cuando el tema pasa a ser criminal, porque ahí, como señalé en un momento, se lo está acusando, Mariana lo acusa a Pájaro de haberla empujado. Sí, totalmente. Y una compañera dijo, ay, pero en España o no sé dónde, el aborto... No, pero el aborto tiene que ver con la mujer, pero ¿quién lo dijo? Se empuja. ¿Quién creo fue que fue Janina, que, que es verdad que no es un delito, pero no tiene nada que ver, porque si vos estás embarazada y querés tener el niño... Claro, nadie te va a venir a empujar para que lo pierdas. Hoy, 12 años, la empujó, le produjo un aborto, eso es... un delito es penal. Un fiscal hoy perfectamente puede decir, voy a investigar este hecho, se comunica con su par en España, donde se haya producido el hecho, se empieza a recabar información. Y la historia clínica, por ejemplo, tiene que estar asentada. Se está involucrando a su hija, una niña de 14 años. Bueno, eso es lo que yo dije en el programa. No creo que una madre mienta y ponga a la hija, porque ella dijo, me acompañó Charlotte y mi amigo Mauricio a hacerme un aspirado, dijo alegrado, usó tres o cuatro palabras. Sí. Es muy meter a tus hijos como cómplice o como testigo, perdón, de algo si es mentira. A mí me parece que Mariana no podrá ser una mujer mediática y explosiva, pero no creo que la arrastre a eso. Creo que fue el lugar donde se dijo todo eso. Tal vez la apariencia, ¿no? Porque las apariencias con un vestido determinado, lo que sea. Totalmente. Inclusive la pregunta que se hace siempre, ¿por qué no hizo la denuncia? No hizo la denuncia porque ya esas preguntas no se hacen. No se hacen más. Lo dijimos recién hace un ratito, justamente eso. Hablábamos Atrasan. Ahora, también buscar en la apariencia que la mujer está diciendo esto con el pelo rubio planchado y un vestido color rojo, fosforescente, divino, no sé. Eso no tiene nada que ver porque lo está diciendo en este momento. Lo que yo creo, por eso digo, una apariencia, un lugar donde se contó. Un contexto. Un contexto, exactamente. Claro. Que fue difícil de digerir, porque te estaban metiendo una cucharada de veneno rodeada, metida dulce de leche, pero vos el veneno te lo estabas tragando. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sí. Me parecía de una brutalidad, de una fuerza, ¿no? Es decir... Y tan contundente, porque Mariana fue contundente. Sí, era fue increyendo de a poco hasta llegar a decir todo, ¿no? Pero fue le aportaba cada vez más un dato más hasta que se acostó con la mujer del amigo y después lo otro y después el empujón y después, digo, son cosas... Lo que me consta es que ella, que lo dije, no puede terminar, pero yo la he visto, porque bueno, empezó a hablar del pájaro, qué sé yo. Pero lo que yo la he visto desde que nacieron los chicos, en distintas épocas, yo inclusive tuve una etapa de gente que decía que todas queremos ser la nanis, dicho por mí, ¿no? Porque en ese momento, bueno, ella no envió sus hijos al colegio porque quería que estuvieran con ella le decía a las profesores privados, y entonces ella los tenía, era como una gran madraza comprando en Chanel, ¿viste? Sí. Pero siempre con todos los chicos colgando de la pollera. Y eso era ella. Y entonces él fue siempre como un satélite. O sea, él hacía su vida, qué sé yo, no sé. Ella ahora cuenta de todos estos puticlubes, de todas estas cosas. Y ella mantenía toda esa familia. Eso se vio siempre. Lo que no se vio es el grado de violencia que estaba
alojado en esta familia, donde no es raro, porque son historias que las venimos escuchando, chicos. Bueno, Grace, igual también te recuerdo que, aparte, viste que dicen que un niño criado en un ambiente violento también puede repetir historias. Bueno, Charlotte con su exnovio Loan se han llevado las trompadas. Digo, nosotros hemos contado en su momento en el programa de Mariana que el pájaro Canigia, cuando se enteró que su hija estaba siendo víctima o habría estado siendo víctima de abusos y golpes de, por parte de este muchacho, lo mandó a investigar por guardaespaldas, lo mandó, no está bien tampoco, lo mandó a apretar y decirle que se aleje porque no está bien. De última te tomás un avión y venís vos y hablás con tu hija y la sacás de esa relación si la querés ayudar. No todo es a distancia, pero digo, su hija también vivió una situación violenta. Y si vamos a ver el chico Alex, en su forma de comunicarse, también es un chico violento, porque todo, ella soy el número uno, yo soy el más poronga, perdón por la palabra, porque lo dice así, y también es un chico que está criado en un ambiente donde la educación, las buenas costumbres no parecen ser las que Mariana cuenta que estudiaron en los mejores colegios. Sí, el otro chico, el más grande creo que es el que nos... Axel, perdón, que es el menos mediático. Pero digo, ellos fueron criados en un ambiente de, a los gritos, por lo menos, mínimamente a los gritos. Mira, lo que vos señalás es perfecto, porque es lógico que Charlotte repita y busque un hombre como el hombre que vio en su casa. Claro. Porque la forma que ella tiene de comunicarse con el varón es ese varón que tenía esta conducta, aparentemente sería lo lógico, ¿no? El machismo, ahora, se crió en un ambiente en un patriarcado. Que ese padre, como vos decís, investiga y no venga y de pronto, como vos decís, lo enfrente o lo confronte a ese hombre que le está pegando a su hija. Pero eso también es una forma de entender. Vos fíjate que antiguamente en el machismo se decía que a la mujer había que pegarle, entonces era una cosa como lógica. Claro. ¿No es cierto? Como si fuera un perro, viste, que a los perros dicen, ay, dale un bife, qué sé yo, ponerle en penitencia. Claro, hay que tener las cortitas, se decía en una época, hay que tener las cortitas a las mujeres. Sí, es todo un discurso de que atrasa tremendamente. Antiguo. A mí lo que me llama la atención es que es tremenda la historia es tremenda, y si todo lo que cuenta Mariana es cierto, realmente les hace falta a todos un más allá, y ella sigue estando, porque vos fíjate qué es lo que sigue diciendo. Que lo quiere rescatar. Salvar. Lo quiere salvar. Yo lo enterré, yo lo voy a salvar. Y Mariana, en este momento, vuelvo a decir, si todo lo que dice es cierto, porque luego hay que probarlo, la que se tiene que salvar es ella. Claro. De alguna manera tiene que salir de esa cosa de salvar al otro y ocuparse de ella y de sus hijos, y bueno, que él se ocupe, porque de hecho... No es curioso que él se haya ido a Brasil con la novia. Ahora, Grace, ¿no es un poco también contradictorio, ahora sin juzgar un poquito lo que dijo Mariana Nani, sin meternos en su historia? Yo lo que digo es, ella dice que viene a salvarlo, pero si vos venís a salvar a alguien de un supuesto entorno oscuro, no creo que la manera sea sentándote en el living de Susana, cobrando por esa nota, contando a todo el país, supuestamente... situaciones de violencia, situaciones de drogas. Por eso te digo, acá es llamativo. Vuelvo a decir, yo voy a ser ecuánime, escucho las dos campanas. Sí. La parte de ella, le creo a ella porque la acepto como lo que está diciendo, y lo que está diciendo es tremendo, y si le pasó, tiene que salvarse. De hecho, Susana reiteradamente le dice, sepárate, y ella no contesta nada. No dice, sí, tenés razón, voy a iniciar las acciones pertinentes, no dice nada. Aparte, es más, el divorcio es unilateral, Graciela, hoy. Habla de cuentas, ella habla de dinero que estaría escondido, entonces por eso te digo que el discurso... Y en un momento, es verdad, en un momento verdad. Susana le habla sobre las denuncias de violencia, le dice, no lo voy a denunciar porque él me dice que tiene a tal y tal amigo, no vale la pena. Que lo van a sacar en 2 minutos, ¿para qué lo voy a denunciar si total va preso y él es amigo? Y tiró un par de nombres que pobre gente se va a haber querido meter abajo de una mesa. ¿Sí? Porque... No, pero además es tremendo, es una bajada de línea espantosa para todas las mujeres. Sí. Porque entonces, si Mariana Nani dice que ella no puede hacer una denuncia porque la van a matar, imagínate una pobre señora... Totalmente. Haciendo un punto ahí, vuelvo a la pregunta de Lucas inicial, haciendo un punto ahí, ¿crees que estuvo a la altura Susana de la entrevista como comunicadora en su rol? Yo creo que Susana la superó. Susana la superó todo. Se notaba en su gestualidad, en su cuerpo,
cambiaba la postura de las piernas. Está incómoda, no le gustan esas notas a Susana. Para atrás, levantaba las mangas, era como... Es verdad. Bueno, separate y ya me decís que te separás y redondeamos. Miraba reiteradamente a sus asistentes a ver... Sí, no sabía quién era Mora Godoy, no entendía. A ver si salíamos con otro tema y a ver si ella podía... Porque se metieron en un... chicos, lo voy a decir, se metieron en un pozo ciego, era escatológico, era... caca que estábamos comiendo todos. Totalmente. Y Susana, en esta entrevista, se manchó de caca y no le gusta, es lógico. Es la número... Entonces dice, no, ¿por qué me metí en esto? Claro. Yo creo que ella no... pensaba, mi impresión, ¿no? Viéndola moverse y hablar y como desesperada, inclusive después quedó como es ella, viste, contenta, así como simpática, qué sé yo, quedó como no digo confundida, pero viste, era como terminó mal parada, quedó mal parada, digamos, se levantó de ahí, es como que no sabía si aplaudir, si felicitarla, si darle el pésame. Sí. Ella siempre termina, qué lindo vestido, todo pum para arriba, positivo, qué lindo vestido, qué linda piel tenés, le podía haber dicho qué lindo el pelo, pero no daba para nada, viste, era. Ahora, Grace, mira, me voy a meter en algo que es vintage, pero como yo soy un tipo que tiene mucha memoria, voy a correrme un toque de Nacho, perdón, del tema Canigia. Yo voy a contar algo y Graciela me va a decir si esto es verdad o no es verdad. La señora Graciela Alfano y la señora Susana Jiménez estuvieron distanciadas, no voy a decir peleadas porque no hubo una discusión, durante muchos años. Y quien logra llevarla de nuevo al living de Susana a Graciela en una entrevista memorable que la pueden buscar en YouTube, es la señora Mercedes Arabeirus, la hija de Susana. Sí. Primera pregunta, ¿por qué crees vos que estuvo Susana y vos estuvieron distanciadas, siendo las dos, en ese momento, dos grandes referentes de ropa, de moda, porque la gente les copiaba el peinado, les copiaba la ropa, iban a pedir el perfume que ustedes usaban, digo, todo? ¿Por qué crees que hubo ese distanciamiento? Y por otro lado, ¿cómo está tu relación con Susana hoy? Mira, en ese momento se había puesto tensa la cosa por varias cosas, no es que nunca... nos pasó algo, pero sí me decían, mirá, tal cosa, no quiero ir al programa. O, por ejemplo, el Serrano la vestía ella, entonces cuando iba mi vestuarista a pedir la ropa, no, mirá, él ya la está vistiendo Susana, entonces preferiría que no, ¿viste? Esas cosas que van como mal. ¿Sí? Bueno, pero eso pasa con dos personas que están a un mismo nivel, cuando hay una competencia. Quiero decir, yo no me voy a comparar, digo, en mi carrera con un grande. Ella le molestaba que vos tengas cierto lugar. Es verdad, puede ser, pero eso a mí me sonaba raro, porque viste que ella siempre es tan simpática, tan buena onda, que decía, ¿sabiste? No, y no había forma de confrontarla o de decirle, viste, que yo soy súper frontal hoy y te digo, che, ¿qué te pasa? ¿Viste? Pero, Grace, quedó claro que fue un tema de envidia en ese momento, porque, a ver, yo también a Susana la respeto y la aprecio mucho, pero en esa época... siempre, todavía hoy, seguimos diciendo una de las mujeres más bellas de la Argentina, parece que a ella mucho no le gustaba que se diga eso, o que vos tengas un par de tapas más que ella en el año, en el recuento, se fijaba mucho en ese tipo de cosas. Contame cómo fue la negociación para juntarse y para hablar. Yo te digo honestamente, a mí, no sé, yo no entendía nada, yo nunca entendí nada. Podía ser que le pasara eso, pero yo no lo sabía y no entendía nada. Claro. Es más, en un momento hasta se dijo, mirá, Susana parece que habría tenido un romance con Sergio Denis, creo que lo dijo. Y luego se dijo que yo había tenido un romance, pero que no es verdad, porque yo nunca tuve nada con Sergio Denis. Okay. Entonces, creo que también pasó por, viste, esa cosa de tener un hombre en el medio, que no era cierto, porque de ninguna manera yo había salido con él. Te voy a tirar otra punta, a ver si puedes venir por este lado. Vos estuviste casada con Enrique Capozzo, el papá de tus hijos, por supuesto, y te movías bastante en el ambiente del polo en ese momento, cuando estabas casada con él. Yo te sigo toda la carrera, Graciela. Sí, y Susana, ¿verdad? Cuando se casa con Huberto Roviralta, un poco asciende a esa categoría de estrato social de las fiestas del Hotel Alvear, donde se presentaban a las princesas del Hotel Alvear, que me parece un horror, se presentaban a las hijas de todos los empresarios conocidos de la Argentina, bajaban una escalera y los hijos varones se mezclaban con las mujeres y se armaban las parejas, parecía del siglo pasado. Así era la fiesta en el Roof Garden del Alvear. Perdón, ¿vos conocés a mi hijo que trabaja en el canal? Por supuesto. Nunca los presenté en ninguna fiesta de dos. No, pero mi amor, eso era un poco antes. Pero antes, así como se hace Fundaleu, que fue anoche, se hacía la fiesta donde los grandes empresarios de la alta sociedad
presentaban en sociedad a sus hijas, valga la redundancia, ¿no? Y ahí se hacían las parejas. Bueno, y ahí Susana lo conoce a Roviralta. Y Roviralta tenía, por supuesto, llegada al polo. ¿Quién tenía llegada al polo? Graciela Alfano. ¿Dónde se cruzan de nuevo las dos divas en el ambiente del polo? Digo, también viene un poco el ego mal tocado o el ego mal ubicado, como digo yo siempre, por ahí del lado de ella, de un momento de inseguridad, mira, de su vida, sí, puede ser. Pero la verdad que yo, viste, siempre tuve la mejor con ella, de hecho la he admirado muchísimo por todo lo que ha logrado en su carrera. Entonces a mí, si me venían con esas, digamos, esas teorías, yo un poco que no lo podía creer. Vos estabas haciendo el periscopio en ese momento, sí, con mucho éxito. Sí, tenía el periscopio con mucho éxito, nos iba re bien. Muy bien. Pero digamos que ella le iba mucho mejor porque tenía su programa. No, porque a vos te iba bien, pero vos ibas a las 5 de la tarde y ella iba en un programa, en un prime time, digamos, de no sé si en ese momento habrá sido el mediodía o la noche. Sí. Digo, pero tenía yo... un millón de dólares todos los días. Exactamente, exactamente. Yo me sentía un maní al lado de ella y yo no podía creer que tuviera... que me estuviera mirando, bueno, no sé, me enaltecía en todo caso. Igual Grace, habla muy bien de ella que en un momento ella haya sido la que tomó el guante para querer juntarse con vos, porque ¿cómo fue? Yo te voy a contar cómo fue. Después, la verdadera, la posta, sí. Posta. No, porque la presenció todo el mundo, era una fiesta de gente, yo había ido con anteojos negros porque me acababa de operar de la miopía, uh-huh. Pero no me quería perder la fiesta, entonces tenía los ojos hechos pelota, pero es que yo igual... Y entonces, en un momento, viste que te cruzas. Pero viste dónde está ella, siempre como un entorno. Totalmente, no, blindada. Cerca y qué sé yo. Yo, como no veía un pito, y además soy Graciela Grace, que viste, siempre me meto donde no debo, no sé por qué aparezco, no sé dónde. Entonces, saliendo de un lugar, me cruzo con la... Y estaba con una acompañante, me cruzo con ella directamente en la cara, viste. O sí. Sea, nos hicimos... y era como en un balcón... Y nos vimos cara a cara, bueno, cara a cara yo con los anteojos, ¿no? Obviamente. Claro, anteojos de por medio. Entonces, nos quedamos los dos medio así porque ya los rumores eran como pesaditos. Como que eran el Boca River. Eran pesaditos. Entonces, ¿yo qué hice? No, yo fui absolutamente, la miré, le dije, me parece que vos y yo tenemos que tomar un café, que es lo típico que yo digo cuando vamos a cagar, que mierda claro. Pasa porque no entiendo nada. Claro. ¿Viste? Entonces, entonces ahí ella me dice, rápida, viva, como ella sola, dice, no vamos a tomar un café, vas a venir a mi programa. Viva, lo capitalizó. Entonces, para ella. Bellísima, es brillante. Igual, Grace, cuando ella te entonces, presenta a vos, cuando te presenta en el programa, dice que su hija tuvo mucho que ver en esta reconciliación. Sí, ella lo dice. Ah, ok. Porque estaba Mecha ahí, que Mecha yo la amo, es un amor, y la hija de Lucía Selasco es divina. Y entonces... Mecha es, yo creo, la que propone, la que estimula todo eso, y un 23 de diciembre del 98, no me lo voy a olvidar, entro yo en el estudio de Susana, vestida con un vestido rosa, con una cola de 10 metros, los caireles de la Aguilar Palas para recordar la fiesta que está nombrando en la cabeza, lo que ¿sí? Quedaron, me puse todo lo que tenía. Todo. Y entonces había, lo cuenta Miguel Romano, muy gracioso, siempre dice... que no entraba un alfiler, porque todos querían ver qué iba a pasar. Es verdad. Después se encuentra y después nunca más. Entonces, ¿nunca más? ¿Volviste al final? No, nos encontramos en la fiesta que y después hasta que entré en el estudio, nunca más hablamos, porque nadie sabía qué íbamos a decir. Ok. Entonces, no volaba una mosca. Yo me acuerdo que me senté ahí y yo se sentó. Entonces, me acuerdo que ella me dice, yo no puedo recordar ¿qué te hice? Viva, zorra. No, esperá. Yo tomo airecito, me lleno los pulmones para empezar a decirle todo lo que había pasado y todo lo que me habían contado. Y ella dice, no. También viva como yo sola, inteligente, me dice, no, mejor dejemos todo atrás. Nos agarramos la mano y empezamos una nota donde, bueno, ahí ya se aflojó todo y etcétera. Ya y pasamos a otro nivel de relación y de conversación. Bueno, Grace... Después fui muchas veces al programa de Susana, o sea, fui infinidad de veces, bueno, ahora sabés. No podés ir y por además, exclusividad. Decime, Lucas, vos me ves a mí,
¿Viste el juego ese que tienen que correr? No, bueno, pero no, no. Yo tengo a Graciela Alfano y la siento y le pregunto y la paseo por todos los temas como estamos haciendo nosotros. Y el programa necesita 5 horas porque para hablar con vos no me alcanza un ratito. Tenemos que entregar unos minutos antes de las 6. Pero yo, Grace, quiero preguntarte sobre todo, y Nacho después te hará su última pregunta, ¿cómo estás en este presente? Digo, ¿extrañás el bailando o estás contenta con tu rol en LAM? Le mandamos un beso a Ángel porque es el conductor del momento y está muy feliz, tengo entendido, de que estés formando parte de Los Ángeles de la Mañana. Sí, es así. Yo el bailando no lo extraño para nada, como no extraño ningún trabajo que he hecho, películas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo doy todo en ese momento y se concluye. Y ahora mi momento es este, lo estoy disfrutando, es un ping-pong interesante, me ayorna. Te levantás a la mañana para laburar, cosa que por ahí antes solo cuando filmabas películas, porque vos siempre fuiste más de la noche. Siempre me levanto muy temprano, yo medito antes del programa. No, pero digo laburos, tus laburos eternamente fueron películas, tira, siempre más de tarde o noche que de la mañana. Sí, el teatro. El teatro a la noche. Terminás a las 5 de la mañana, ahora me levanto a las 5. La Dama y los Vagabundos, etcétera, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, Nachito, una última pregunta para Graciela. Cortita, queda un minuto o dos prácticamente. ¿Cómo quiero tenerla hasta las 9 de la noche? Agradecerle a Graciela por su tiempo, pero lo que preguntan mucho en las redes, ¿sí? Por eso lo digo también, es cómo está la relación entre Graciela y Yanina Latorre, porque existieron algunos chispazos. Pero le tiras una pregunta a la que se tiene que explayar mucho. Justamente, tiene que ser categórica. Te la voy a contestar como con una frase del fútbol. Yo la tengo de hija. ¡Qué fuerte! Esa fue la gran Graciela Alfano. Mirá, me voy a despedir con el tema que viste, el tema que te elegí para presentarte con un toquecito, con el tema de Memphis, la blusera, que tanto te representó y que me han dicho por ahí que hasta fue escrito para vos. Así que, fue escrito para vos. La flor más bella. Ahí está. Te agradezco de corazón que hayas estado acá con nosotros. Queda pendiente preguntarle por qué eso, ¿no? Sí, queda pendiente por qué. Para otra vez, para la próxima. Grace, te agradezco mucho que hayas estado en Enredados, un placer para nosotros, nos queda corto porque es una mina que tiene mucha historia, pero te agradezco este primer paso por Enredados en las noticias. Gracias a ustedes, los quiero mucho. Gracias, Grace. Bueno, Nachito, bueno, redondo el programa, mucha información redondo. Al principio, una diva al final que habló de Susana, habló de todo, de todo, de la torre, de todo, así que nos despedimos hasta el martes que viene con Enredados en las noticias, claro. Estaba esperando. Abrazo, chau. Lucas Bertiro está en Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad.